corazones. Yo soy África Mendiola, la reina de altos tacones. Hola chicas, ¿cómo están? Chamacas, saludos. Ya volví acá a mi canal de YouTube porque me les he perdido por un tiempecito porque están difíciles las cosas y grabar y todo se me dificulta a veces. Pero, obvio, aquí estoy para ustedes. Hoy les traigo una receta espectacular. Les quiero compartir porque no sé si lo notan, pero tengo una semana que estoy a dieta y quiero tratar de... Ya saben cómo están ahorita las cosas, ¿verdad? Pues resulta que me voy a tratar de cuidar. Yo no lo voy a tomar por el lado amargo, toda esta situación por la que estamos pasando. Yo lo voy a tomar por el lado bueno. Yo voy a tratar de en vez de estarme preocupando por ir al mercado y comprar carnes y peleando y todo, yo voy a tratar mejor de comprar verduras, tratar de cuidarme y aprovechar estos meses o el tiempo que estemos así para adelgazar. Y voy a tratar de estar comiendo más verduras, porque nadie le hace caso a las verduras. Hacerme sopas, hacerme caldos, hacerme jugos de verduras o de todo. Pero ahorita les voy a enseñar la sopa que yo estoy comiendo, comiéndome para adelgazar y para que rápido vean el resultado, como en una semana. Van a ver qué es lo que yo estoy haciendo, ¿ok? Y van a ver lo que yo le pongo a la verdura, al caldo de verduras, que me estoy bebiendo todos estos días, chingando, ¿ok? Tengo acá tres calabacitas, ¿verdad? Le voy a poner también un chayote. A mí me encanta el chayote. Estas son las verduras que le voy a meter a todo al caldo. Le pongo también tomate, pero ahorita van a ver cómo. También le voy a meter una zanahoria. Voy a hacer un caldazo para que me dure unos 4 días para estar chingando todo el tiempo. Cuando me dé hambre, cuando te dé hambre hacia ti, agarras y cada que te dé hambre, pues te chingas el caldazo y ya se te va a quitar el hambre y no vas a estar comiendo carne ni vas a engordar, ¿ok? Como unas 4 zanahorias, yo creo. 4. Tú ahí le tanteas, ¿eh? Dependiendo qué tan grande sea tu familia. Yo hago bastante porque a mí me gusta no cocinar en unos 2 o 3 días, ¿ok? Unas 3 papas. 4 papas. Pero vamos a echar. Porque a Eddie le encanta la papa. La papa engorda. Pero pues también para que no sientas tan feo el vergazo de que, ay, estoy está muy fea la sopa o X cosa. Pues también ponle cositas que te gusten, elote o así, para que también la disfrutes. Y no sientas tan pesado el vergazo de que digas, ay, no puedo más, quiero carne, quiero, no. El brócoli, también está este blanco, que le dicen, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre de este. La verga, ¿cómo se llama? Coliflor. Esta también le vamos a poner. A mí me encanta esta. La coliflor. Okay. Se las quise compartir para que se pongan perras también ustedes. Esto de que estén ahí nomás echadas, comiendo carnes y ahí peleando allá las marquetas. No, coman verduras. Nadie les hace caso a las verduras. No sé por qué. Y compré cebollita morada porque le da más sabor, pues, obvio. Y cilantro. Miren, también para ponerle, para el saborcito. Y no sé cómo le dicen, la verdad. Pero parece como pepino, pero no es pepino. Zucchini, le dicen acá. Pero ahí está, miren. Eso va a ser todo lo que va a llevar el caldazo. Lo voy a meter en esta olla. En esta ollota lo voy a hacer todo el caldazo. Y ahorita tengo acá unos tomates que voy a licuar para darle color al caldo, se ve muy así simple, con chile y un pedacito de cebolla. Lo tengo hirviendo para ahorita licuarlo y empezar a hacer el caldazo, ¿ok? Así que ahorita voy a lavar la verdura, voy a picarla y ahorita que hierva esto, vuelvo con ustedes.
Esto va todo junto, lo voy a echar hasta el final con, bueno, antes, primero esto y después estas dos. Estas sí van hasta el final porque estas están bien blanditas y para que no se desbaraten en el caldo, ¿ok? Aquí está, chamacas, estoy poniendo lo que herví, el tomate, los tomates y los chiles. Le eché nada más dos chilitos para que tenga así como, a mí me gusta la comida picosita, ya saben. Y voy a a licuarlo para empezar a hacer el caldo, ¿ok? Le voy a poner tantito aceite. Esto va a hervir. Poquito aceite. Y le voy a echar un pedazo de cebolla, un perra de la morada, para que sepa más sabroso, ¿ok? Con este. Ahí que se medio sofría. Y acá tengo ya el tomate y todo. Le voy a echar ahí unos tres ajos. Le voy a echar consomé de pollo. Esto es para que el caldito esté pues rico, ¿ok? Con eso. Y le voy a echar tantita sal ahí. Porque ya saben que el consomé puede ser saladito. Así. Y vamos a comer bien deliciosa. Vamos a licuarlo. Esto se lo vamos a vaciar ahí adentro, ¿ok? Y acá tengo una olla con agua hirviendo, ¿verdad? Para ahorita voy a agregarle más agua porque voy a ocupar más agua. Voy a poner extra agua y que la vacíen acá adentro. Ustedes pueden poner de las verduras que a ustedes más les guste, ¿verdad? Yo, como me encanta el chayote, la calabacita, el zucchini, el brócoli, la coliflor, todo, el cilantro, todo eso me encanta y pues yo por eso le agregué esto, la papa también. Pero ya ustedes verán lo que le pueden agregar, ¿no? ¿Verdad? Vamos a tratar de estar comiendo sano, que es lo que de verdad necesitamos. Comer sano para lo que venga, ¿ok? Ok, ahora vamos a echar esto. Dispensa en el tiradero, pero pues es normal cuando uno cocina. Vamos a vaciar esto acá adentro. Es el caldazo, ¿eh? Para que esté delicioso y tenga colorcito. Le voy a echar agua aquí. ¿Para qué? Para que... Ahí está. Y ahora vamos a echar esto. La zanahoria y el chayote es lo más duro. Es lo más duro. Entonces esto lo voy a poner primero aquí adentro para que se empiece como a ablandar, ¿ok? Que no quede muy blandito, que quede como a la mitad de lo blandito para que después que echemos lo demás, todo se ablande igualito. Justo, pues, mira que lo, así se da. Imagínense, esto se lo dan a sus niños, a sus hijos, chamacas. Póngase verga. Le dan esto a sus hijos, esto es lo que necesitan. Deje de estarle comprando que el McDonald's y que la verga, porque ahí luego se van quejando. Esto es la calabacita, el zucchini y la papa. Estoy hablando más rápido, ¿ok? Esto va después. Pero los chiles, a mí me gusta echarle chiles porque cuando me sirvo mi plato, queda el chile blandito y quiero que esté picosito. Agarro un chile y se lo aplasto ahí en mi plato y le echo un limoncito y uy. Esto lo voy a echar de una vez, ¿ok? 5 chiles. Y ahorita que empieza a hervir, lo tapamos. Lo tapamos con la tapadera de la verga que no la hallé. Y ahorita vuelvo enseguida. Okay.
Miren, chamacas, esto tendrá ya como yo creo, como unos 10 minutos, ¿verdad? Ya está hirviendo esta vergada. Miren, van a agarrar y van a tocar con un tenedor. Miren, ya se mete medio durito, pero no tan aguadito. Pues exactamente como les dije, miren. Ok, está nice. Ahora sí, le vamos a echar allá adentro el agua que tengo acá, que acabo de hervir. Está bien. Con cuidado, pues. Van a quemar a la verga. Ya vacilan todo. Perra, miren. Ahí está. Estoy buscando aquí qué poner. Quiero poner una aquí, algo chiquito, una decoración. Puse aquí esta repisa. Pero estoy buscando un mueblecito acá para meterlo y poner aquí mi licuadora. ¿Cómo se llama? El extractor, mi arrocera y el microwave. Algo así chiquito, ¿ah? Pero ando buscando, por eso no lo he puesto, por eso no les había mostrado. Pero pues, miren, yo creo que con eso está bien. Voy a vaciar ahora sí lo que es la calabacita. Cuidado. La calabacita, la papa y el zucchini. No sé cómo le digan en otras personas, ¿ah? Todo esto, miren. Esta sopa va a quedar de nervios, chamacas, para que... También hay que tratar de cuidarnos y lo que yo le quiero dar a entender que ya que pase todo este desvergue, no vamos a estar todas bien gordas como rotoplas por estar encerradas en la casa, verga, trague y trague como perras. Mejor hay que comer esto bien así sano, tratar de cuidarnos, mucha agua y así está muy nice. Y aparte que te vas a poner bien maciza, bien roble, porque esto es pura vitamina, déjame decirte. Esto lo voy a poner ahorita al final, porque esto blanda así en 1, 2, 3. Y esto, ahorita en unos 10 minutos más, voy a volver a tocar ahora esto. Y voy a ver si ya está o qué. Mientras lo voy a dejar así. Miren. Y al final lo vamos a probar. Y si no, le vamos a agregar un poquito más de consomé. Para que agarre más saborito, sabroso, ¿ok? Chamaca, en perra. Miren, lo vamos a tapar. Ok. Verga, satora, pues la verga. Ya ve. Miren, chamacas, ya está más blandito. Miren, como podrán ver, ya está el zucchini bien blandito. La papa. Miren, chayote. Vamos a ver la zanahoria cómo va. También, miren. Y pues los chiles también ya vieron cómo se ablandaron bien bonito para cuando me los destripe en el platito. Oh my god, ya está esto. Ahora voy a agregarle el brócoli y la coliflor, ok. Vamos a agregar porque esto es bien blandito, esto rápido se ablanda. Esto me encanta, este brócoli. Me encanta y uy, queda espectacular. Esta sopa se la pueden hacer en media hora, chamaca, esténse pendejeando. Ya estuviera, hija de la verga. Busquen ahí en el refri lo que tengan de verduras. Si tienen unas dos zanahorias, háganla. Un chayotito. Una papa, háganlo. Lo que tengan ahí, háganse su sopita y es bien rica, les va a quedar. Y este lo voy a echar así. ¿Ok? Este nomás lo agarras. Vamos a hacer así. Me acaba de quedar de nervios. Miren, la hice esta sopa. Esto, el caldito, lo hice como en una media hora. Rápido lo van a hacer. Económico. Económico. ¿Qué es ese? Este es el cilantro, ¿ok? Cilantrawer. De mujer. Este es cilantro de mujer. Ahora vamos a dejarlo más que blando un ratito más esto. Y lo vamos a probar ahorita de sal, ok, a ver qué tal está. Que se lo pruebo en perra. La cuchara acá. Lo pruebo. A ver si le hace falta, si no para ponerle. Delicioso. Como lo hice yo, obviamente no ocupa nada, ¿verdad? Pero miren. ¿A poco no se ve espectacular? Ya si ustedes quieren y se sienten más perras, pueden mejor empezar a hervirlo lo primero
con una pechuguita de pollo. Ahí la desmenuzan cuando se sirven, a los niños le sirven su pedacito, su trocito de pollo, lo desmenuzan y le echan ahí su brócoli, porque tienen que también enseñarlos a comer verdura, verga. Le dan pura hamburguesa, pura carne a los chamacos y andan hartándose las sodas. ¿Eh? Ya después ahí andan los rotoplas también. Corre y corre. Una verga. Así que aprendan a comer desde ahorita sano. Ahorita también nosotros hay que enseñar el ejemplo. Ahorita hay que aprovechar este encerramiento fatal para cuidarnos y para aprender a comer bonito. ¿Eh? Miren, ya al marido ahí le hacen otra cosa. Entre más panzón el marido, menos agarra. Mejor para ti. Miren. Ahí está, ya. La verga. Y te chingas y te pones a ver una película cruzada de piernas, o en la verga. Te sirve hasta 3 veces al día, vale que vas a engordar. Pero quieres hamburguesa, hija de la verga. Miren, sabroso se ve el caldazo. Y con una tortillita, o ya si quieres, quieren, pues se hierven 2 papitas y hacen unos taquitos de papa enrolladitos como flautas. Y así, mira. Me va a encantar. Y ya pues, ahí la que quiera dar, patrocinada con una ollita de Princess House. También. Vamos a lavar para que vean que también acabando y limpiando, no ir dejando el chichal, ¿eh? Tiene que ser ahorita, porque ahorita tenemos que estar limpiando horrores por si sí o por si no, porque cómo está la situación, limpiando tu clorito, tu... Yo lavo los trastes, le pongo cloro y le pongo el jabón, ¿verdad? Pero a cada rato desinfectar por cualquier cosa que está de la verga ahorita. Ahí está, mira, limpiecito, y ahorita va a estar. Y les voy a enseñar cómo se ve servido al perro, ¿ok? Miren, otro, el último vistazo. Miren, chamacas, ya volví, ya la apagué. Ya está todo listo, ya está. Miren cómo quedó. Okay, me voy a servir en este platito. Ahí está, el brócolis con toda la verdura. Yo voy a tratar de no agarrar papa porque, como les digo, quiero adelgazar. Y es lo que más me gusta a mí. Y pues ya saben, mi chile que le voy a reventar ahorita para que vean cómo le hago. Miren. Y así pueden estar comiendo todo el día, chamacas, y sin engordar, ¿eh? Cuídense, porque si no van a quedar como ballenas, verga, van a estar todo el día tragando. Y con esto, miren, pues se acongojen, ahí tienen, para buen. Y si no, pues lo congelan, y les harta, lo congelan, y vuelven a después así a servirse, ¿verdad? Hasta otro día o mañana pasado. Miren, aquí está el chile. Lo aplasto yo así, se lo hago, lo reviento, ¿verdad? Miren, ahí se lo aplasto, ahí así. Miren. Y pues le voy a echar mi limoncito. Ahí está. Más triste el limón, cara de verga. Okay, ahí está, vamos a probarlo ahorita en perra. Voy a echarle otro limón. La verga, más duro. No podía estar más duro. Ahí está. Vamos a probarlo, en perra. Ya ven, esto quedó en media hora. Ahí está, te pendejías, hija de la verga. Qué mole, que la verga trague y trague, como cucha. Miren, este es el zucchini. Hoy está calientito. Y con este frío que está haciendo, para estar viendo película y tú así en perra y bien flaca. Huesitos. Está caliente. Blandito, bien rico. Perfecto, miren, no se me desbarató el. Nada se desbarató. El brócoli. Porque lo voy. Vean que va primero. Ahí está el videito, para que lo vayan viendo. Pero quedó perfecto. Pura vitamina. Esto sí es vitamina. Ahí está la receta de Afriquina. Y pronto le voy a estar siguiendo, haciendo más videitos de este lado,
para que me sigan. Y no se les olvide, chamacas, suscribirse al canal. Denle like a la página de África Mendiola. Suscríbanse. Y aquí en el YouTube, para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo un video, pues denle ahí la campanita. Pónganse verga, ¿ok? Porque ahí no nos va a cargar la verga de todas juntas. Aquí está, yo me mientras voy a chingar mi caldazo. Entonces pendejeando, ya lo hubieran hecho, en media hora está. Chaoski. Pioja. No soy la reina de corazones, yo soy África Mendiola, la reina de altos tacones. La diosa.